Cruzadas, episodio tercero. Septiembre de 1941. Marisa. Nazis. Soy el general Kearns. Usted es Hélène Lautremant. No soy Hélène. Ella no está aquí. Me llamo Christine. Tendrá papeles, claro. Un momento. No trate de escapar. Perdóneme, ha sido un error. ¿Le importaría que mis soldados registraran la casa? Hélène Lautremant debe ser encontrada. Al parecer no está sola. Oh, esa es mi cena. Y esa otra, la de Monsieur Armand. Exquisita. Pero temo que tendré que... ¿General? ¿Qué está haciendo aquí? Buenas noches, Armand. Busco a uno de sus sirvientes, Hélène Lautremant. Madame Lautremant ya no trabaja para nosotros. Desde hace algún tiempo. Ah, acepto su palabra, claro. Y por favor, perdone si he interrumpido su cena. Oh, no lo ha hecho. Ya había cenado. Buenas noches, Armand.
aquí. Amigo mío. Cuánto me alegro de verle. ¿Cómo está? Uf, nervioso. Tengo un mensaje muy importante. Es un aviso para el barón y el marqués. Les veré mañana. No, no, debe comunicárselo inmediatamente. ¿Qué sucede? Han dado órdenes de confiscar sus propiedades y de arrestarles en su casa esta noche, hoy. ¿Dónde está? ¿Nos han cogido? No, 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 no. Cálmese, cálmese. Les diré que es un amigo del café. Tienen mi nombre. No soy un hombre fuerte. Me torturarán. Los descubrirán a todos. Tome esto. Utilícelo. Amigo mío, no podemos escapar a tiros. No, Armán. Debe usarlo contra mí. ¿Qué ha dicho? Dispáreme. ¿Estás loco? Usted es muy importante para Francia. Ellos no deben saber. No, François. Me harán hablar. Debe hacerlo. Es imposible. No puedo. Es lo mejor para todos. Diga que le cité aquí con la promesa de darle información. Armán, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién es ese hombre? No tengo idea. Trabajaba con la resistencia, supongo. Iba a darme los nombres de algunos que están en ese movimiento. Luego sacó un cuchillo. Deberá ser más cuidadoso en el futuro, Debilie. Y deje esos asuntos a los SS. Podría haberle matado, ¿sabe? Sí, he tenido suerte de que estuviera aquí, general. Te has vuelto loca. La duquesa ha decidido no darme más dinero, lo cual significa que no puedo mantenerte. ¿De qué vamos a vivir? No te preocupes. Te salen arrugas entre tus bonitas cejas y eso no me gusta nada. La manutención del niño, amor. Nicky querrá que Johnny siga viviendo como acostumbraba. Oh, me alegro por Johnny. ¿Y qué haremos para que tú sigas llevando el mismo ritmo de vida que acostumbrabas? No te inquietes. Nicky lo arreglará. Solucionémoslo amistosamente. Dime un precio. Bebamos algo. Es tan aburrido hablar de negocio. Será mejor que se calle. Digamos $500,000. Será suficiente para que este vago y tú viváis a cuerpo de rey. Mi hijo no está en venta. Uno no debe precipitarse en estos asuntos. Deja que tu marido se explique. No me gusta repetir las cosas, Markham. Lo único que realmente te importa es tu reputación. Que ya está, por cierto, bastante manchada. ¿Qué me dices de ti? Estoy segura de que aún vas detrás de la angelical esposa del francés. Ha conseguido romper nuestro matrimonio. Mientras sigamos con esta situación, más daño le causaremos a Johnny.
La respuesta es no. Y seguirá siendo no. ¿Por qué no tomamos una copa? Philip pagará la cuenta, ¿no es así, querido? Oh, por supuesto. Será mejor que te vayas a dormir. Cuando acabe contigo en el juzgado, tu pensión alcanzará para que éste consiga ni un crédito en una tienda de saldos. Los modales de Nick están empeorando cada día. Creo que deberíamos ir al juzgado y llevar a cabo cierto trámite que llevamos posponiendo. La señora de Philip Markham. La duquesa quedará muy sorprendida. Pensaba que se había ido al campo. No, se me había olvidado la carta para Petén. ¿Quiere echarle un vistazo? ¿Qué es? Necesita su firma. Oh, más indeseables. ¿Cuántos puede haber? Está bien, luego le echaré un vistazo. Pero el coronel Eichmann la necesita inmediatamente. El coronel Eichmann tendrá que esperar. ¿De acuerdo? Jack. Excelente. Venga. Espero que la demora no haya molestado a la Gestapo. No, señor. Buenas noches. Recuerde que estaré fuera varios días. Sí, excelencia. Buenas noches. Queridísimo Armand, a veces mientras leo y releo tus cartas, debo hacerlo entre líneas y recordar los tiempos felices que hemos compartido y lo afortunados que somos a pesar de nuestra separación. Por favor, ten cuidado, querido, y vuelve a casa sano y salvo. Oh, casi lo olvidaba. He encontrado tu mezcla de tabaco favorita en San Francisco. Te la envío urgentemente. Espero que te llegue. Recuerda que te amo. Tu esposa, Lian. Noticias. El presidente Roosevelt ha anunciado haber concedido un préstamo de $1,000,000 a la URSS como ayuda para la adquisición de los suministros necesarios. Más noticias. Este mediodía, de forma sorprendente, Hillary Burham se ha casado con Philip Markham en el juzgado de guardia. Se rumorea que este hecho ha influido en el juez, quien ha concedido la tutela del jovencito Johnny Burham a su madre y a su nuevo marido. Lo sentimos, Nick. Más noticias. Las patrullas costeras han sido...
¿Vas a contestar o lo hago yo? No tienes nada que hacer en esta casa. Excepto irme. Exactamente. Felices tiempos juntos. Trata de recordarlos, ¿quieres? Yo lo haré. Noticias de mi familia. Dímelo. Sea lo que sea. El informador de Henry dice que tu familia fue subida a un tren y enviada a Alemania. Teme que hayan sido separados y enviados a diferentes campos de concentración. En septiembre se inició el asedio de Leningrado y ahora en noviembre el de Sebastopol. El duro invierno ruso ha detenido la agresión alemana. Lo que no se pudo conseguir con otros medios lo ha logrado la madre naturaleza. Durante el día el terreno fangoso dificulta los movimientos y durante la noche las bajísimas temperaturas debilitan a las tropas alemanas insuficientemente equipadas y dañan sus vehículos reduciendo las divisiones Panzer a pequeños batallones de escaso valor. Entre tanto, en el continente europeo, los oficiales del gobierno de Vichy anuncian que debido a la insistencia alemana, el general Vigard ha sido retirado de su puesto en África del Norte. Representando al gabinete de Vichy, el mariscal Petain y Monsieur Armand de Villiers estrechan las manos en presencia de varios generales alemanes. Se hallan ausentes en este acto Daladier, Reynaud y Blum, todos ellos antiguos primeros ministros de Francia que fueron arrestados por orden de Petain, acusados de ser responsables de la derrota francesa.
¿Christine? ¿Christine? Diga, señor. Tenía una caja con papeles en mi habitación. ¿La ha visto? No he visto ninguna caja en su habitación, señor. Pero si lo desea, iré a buscarla inmediatamente. No se moleste. Yo mismo la buscaré. Es posible que Lian la dejara en el ático. ¿Robert? ¿Quién es usted? Una amiga de Robert, Marisa. ¿Dónde está Robert? No lo sé. No tenga miedo. Te has convertido en un resistente. ¿Crees que necesitas eso conmigo? Christine, ¿sabía que estabais escondidos aquí? Le dije que tú y yo no nos llevábamos bien. ¿Por qué? Tus amigos odian a los judíos. Y a los terroristas como tú. Alguien tiene que luchar por Francia. Vamos, Marisa. Encontraremos otro lugar. ¿Piensas que soy una amenaza? Creo que tu hijo ha probado ser una molestia para ti. Es un placer conocerla. Imagino que es usted la persona que ha enseñado a mi hijo lo que significa la responsabilidad. No os preocupéis, os sacaré de aquí. ¿Por qué ibas a hacerlo? ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Y ella es la mujer que amas. ¿Puede existir otra razón mejor? ¡Mantened las manos en la cabeza! ¡Deprisa, más deprisa! ¡Las manos arriba! Deprisa, deprisa. Pasaporte, Svitter. ¿Destino? Marsella. Excelencia. El maletero. Monsieur, esto es urgente. El maletero. Deprisa, deprisa, las manos sobre la cabeza. Vamos, vamos. ¿Esto es todo? Hace frío, ¿eh? Sí, este año el invierno es muy frío. Sí. Smith, te llaman por radio. Ya voy. Sigan.
Llegan tarde. Nos encontramos con un control en la carretera. El bote está allí. Debemos irnos. Hay patrullas costeras. El pasaporte. Nombres. Dinero en francos suizos. Te llevarán hasta mi mujer. Gracias. Herman. Vete, hijo mío. Me quedo. ¿Pero qué estás diciendo? No la abandono. Nos reuniremos en San Francisco, pero ahora debo quedarme aquí. Robert, no seas loco. ¿Qué puedes conseguir salvo que te maten? Por favor, debemos irnos. No tenemos tiempo. Solo tú puedes tomar esa decisión. Yo también te amo. Iba a decírtelo en el bote. Robert, vamos a tener un hijo. Debes hacer lo que creas conveniente. Yo debo irme, no tengo elección. Soy judía y también nuestro hijo. No te preocupes, todo saldrá bien. Me reuniré con vosotros. Pensaré en ti. Monsieur. Lo siento. Haberte ido. No puedo dejarte aquí luchando solo. Supongo que queda sitio en el seno de la familia de Villiers para otro guerrero. Los Pirineos. Son muy bonitos, aunque yo personalmente prefiero las montañas que rodean Westergarten. ¿Cómo se encuentra hoy, Herman? ¿Hay algo que debamos discutir, general? Tiene buen aspecto. El aire del campo le ha sentado bien. Sí. Tengo algo que discutir con usted.
Cierta situación está que arde. Al rojo vivo. Sí. Entre las cenizas hemos descubierto un fuego. Explíqueme qué hace en mi despacho. Estoy aquí porque su lealtad al Reich ha sido puesta en duda. Cuéntemelo. Y yo aclararé cualquier malentendido. Armand de Villiers, la quinta esencia de la diplomacia nunca se descompone. Vaya al grano, Gertz. Nos ha engañado. Esa es la cuestión. Ha fingido lealtad al Reich, pero en realidad es un traidor. Discutiremos esta calumnia ante el mariscal Petain en Vichy. Discutiremos esta verdad ante la justicia alemana. Petain no debe perder el tiempo en asuntos de espionaje. Después de usted, señor. Si no puedo colocarte al moreno, ¿qué te parece Craig, el rubio? Espera un momento. No es viejo, tiene un gran sentido del humor. Es guapo, no tan guapo como yo, desde luego. Y es rico, muy rico. Alguien que cuidará de mí cuando me haga viejo. Sí. Señor Hackett, la radio, hemos sido atacados. ¿Qué? Hemos sido atacados en Hawái. ¿Qué han dicho? El puerto militar, Pearl Harbor. Han hundido muchos barcos. Miles de personas han muerto. Y cientos de aviones han sido destruidos. El presidente Roosevelt ha convocado una reunión de emergencia en el Congreso y... Oh, señor Hackett, los atacantes han sido... Han sido los japoneses. Señor Hackett, es horrible. Dios mío. Leanne, estamos metidos en una guerra, nos guste o no. Saltos de cascanueces eran fantásticos. Desde luego. ¿Y qué te ha parecido el pájaro plateado? Muy bonito. Sí. Bueno, supongo que es hora de que vuelvas con tu madre. Oh, es preciso. Ya es tarde. No me gusta que esté con Philip. Philip es el marido de tu madre. Y eso le convierte en tu padrastro. Le odio. Nunca podrá ser mi padre. Él no eres tú. Johnny, por favor, escúchame. ¿Recuerdas lo que comentamos antes? Debo irme con los padres de tus amigos. Tenemos que luchar contra los japoneses. Debes ser fuerte. Me hubiera gustado pasar las Navidades juntos. Este año tendremos que adelantar las Navidades. Voy a coger un tren hasta California y allí embarcaré. ¿Ha sido todo tan rápido? Lo sé. Ha sido repentino para todos, pero me sentiría mucho mejor si supiera que lo comprendes y que no estarás triste con tu madre y su marido. Está bien. Papá, ¿pero y si te ocurre algo? No te preocupes. Mantendré la cabeza agachada. Vamos. Papá, ¿me regalarás un aeroplano para Navidad? Ya veremos. Por amor.
amor de Dios, hace una hora que nos esperan en el Club 21. Termina de maquillarte y vámonos de una vez. Sírvete otra copa mientras. Esa es tu solución, no la mía. Todavía no han vuelto. ¿Por qué no le dices a la doncella que les espere? ¿Sabes que Nick se ha presentado voluntario? Así que deberíamos dar la bienvenida al héroe, o tal vez debería imitarle y hacer lo mismo. Me importa un comino lo que hagas. Aun a riesgo de parecer poco serio, te diré que también me importa un comino. No me esperes levantada. A lo mejor vuelvo muy tarde. Vaya, qué agradable sorpresa. Hola, Markham. La señora de la casa está fuera de sí, esperando ansiosamente. Hola, John. ¿Sigues sin hablarme? Hola. Bonito traje. Entrarás en acción con ese atavío. ¿Podrías probarte uno igual? Sí, bueno, el caso es que lo militar no me va. Aunque lo intenté en la universidad. Pero me rechazaron por mi dolor de espalda. ¿Te caíste jugando al polo? No, se me cayó la cartera. Y estaba llena. Me alegro de verte. Que te diviertas. Llegas tarde. ¿Qué ha pasado con nuestro acuerdo? Hola, Johnny. Hola, mamá. ¿Te has divertido? Sí. Papá embarca, mamá. ¿Pronto? El jueves. Espero que no te importe que John coma conmigo mañana. Ya sé que no es parte de nuestro acuerdo. ¿Este jueves? Sí. Johnny, querido, ve a escuchar la radio. Quiero hablar con tu padre. Claro. Hasta mañana, papá. Adiós, hijo. Ya he ordenado que te envíen los cheques cada mes. Tienes que ser tan condenadamente heroico. Eres un gran industrial, no deberías alistarte. Muchos encontrarían motivos para no alistarse, pero no lo hacen. Y yo tampoco. No es por el dinero. Me preocupo por ti, Nick. Quiero que Johnny te pierda. Ojalá no te ocurra nada. Gracias por el deseo. Procuraré tener cuidado. En caso de que no te vea el jueves, está bien. ¿Alguna noticia? Sí. Hubo un mensaje para ti esta mañana. Marisa ha llegado a salvo a África del Norte. Gracias a Dios. Robert, escucha. La Gestapo sabe que estás con nosotros. Quedándote aquí corres un grave peligro.
Ahora están especialmente enfadados. Un general nazi recibió un disparo en Burdeos. En represalia asesinaron a 50 hombres de la resistencia. Ajá. Voy a llamar por teléfono. Monsieur, ¿en qué puedo servirle? ¿Conoce a Robert de Villiers? No le veo desde hace mucho tiempo. ¿Quién era ese con quien estaba hablando? No sé su nombre. Un trabajador del vecindario. ¿Ha ido a telefonear? Me pidió permiso. Robert de Villiers, sus papeles. No soy Robert. Acompáñeme, está detenido. Puedes quedarte en París. Debes ir a Aix-en-Provence. Cuando llegues, dirígete a un pequeño bar en la zona sur, llamado La Pluma de la Cola. Jean Moulin ha organizado unos grupos de combate de la resistencia. Diles que te envío yo. Gracias, Henry. ¿Qué harás con ellos? Trabajo en un restaurante. Sé cómo deshacerme de la basura. Márchate. Mitkommen! Agua, por favor. Agua. Isaac. Dios mío. Isaac. Soy ciudadano americano. No pueden retenerme aquí. Tiene agua. No puedo creerlo. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está Emma? Armand. Oh, Dios, ¿qué le han hecho? No. No puedo tocar el alegro. Lo siento muchísimo. San Francisco, Nochebuena. Lian. Hola, Greg. ¿Dónde se ha escondido? No he estado escondida, he estado trabajando. ¿Quiere hacer una donación? Cualquier cosa por usted. Por favor, me concederá un baile.
¿Por qué no? Vuelvo enseguida. No, si puedo evitarlo. Salud. Vaya, hola, guapo. Me llamo Sue. Hola, Nick Burham, mi ayudante en Sing to Me. ¿Qué tal? ¿Se está divirtiendo la Marina? La Marina siempre se divierte. ¿Puedo acompañarle al bar, señor? Aún tengo el vaso lleno, gracias. Sé dónde está el whisky auténtico. Ah, volveré pronto. ¿Por qué no contestó a mis llamadas? Greg, pese a los esfuerzos de tío George, sigo estando casada. Y yo no puedo apartarla de mi pensamiento. Debo confesarle que estoy recuperándome de un fracaso matrimonial. Le comprendo. He vivido la misma experiencia. Disculpe, señor. El almirante desea verle. Está arriba, en el bar. Bien, el deber me llama. Tumi, ¿quiere ocupar mi lugar? Sí, señor. Estupendo. Hola. Hola. De veras, tengo que volver al trabajo. Luego podríamos ir a Mark. Mañana será un día muy agitado. ¿Qué tal el concierto de Rachmaninoff el próximo domingo? Burja. Encantado de verle. ¿Por qué no está fabricando acero? Sí. No encontré a otro que hiciera el trabajo. Entiendo. Disculpe, señor. No olvide la crema bronceadora. El sol es fuerte en alta mar. Sí, señor. Lian, ¿sucede algo? No, nada. Se impone el rango. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Son unas navidades maravillosas. Sí. Las mejores que paso desde hace años. Oh, me alegro. Te has echado a perder a Nick. ¿Cómo no voy a echarle a perder? Disfruto. Tu padre... ¿Sabes? Necesito algo más fuerte. Escucha, en el mueble del salón hay una excelente botella de bourbon de 20 años que pide ser abierta. Iré a buscarla. Gracias. Me gusta. Es un buen chico. ¿Cómo está su hijo? Bien, pasa el tiempo con su abuelo. Supongo que es lo mejor. No me habías dicho que os conocisteis en el Queen Mary. Sí. Ya. Volví a encontrarme con Nick en el Dorchester. Vaya coincidencia, ¿eh? Sí, una gran coincidencia. Querida, me has dado las mejores navidades que podía imaginar. Aquí está.
Lo necesito. Un poco de esto. Por vosotros. Siento interrumpir, pero debo regresar a la base. Gracias a ambos por estas navidades. Mi querido será siempre bienvenido en esta casa, así que no nos olvides. Es muy improbable. Te acompaño hasta la puerta. No quería echar a perder las navidades, pero he recibido órdenes. Embarco dentro de 36 horas. Oh, Nick. Lo siento. Pasa esas horas conmigo. Por favor. Carmel, California. ¿Sabes? Es tan agradable sentirse vivo otra vez. Me gusta. ¿No te sentías vivo? No lo sé. La disputa con Hillary por la custodia de Johnny me agotó mucho. Era como un hombre poseso. Luego, cuando exploté, me quedé sin nada. Una parte de mí murió cuando apartaron al muchacho de mi lado. Por eso deseaba ir a luchar en la guerra. Porque deseaba desesperadamente volver a sentir algo, no sé, cualquier cosa. Ahora ya no quiero eso. Tengo algo que perder. Quiero compartir mi vida contigo, Lian. Dios, cuánto te quiero. Y podrá quitarnos lo que tenemos. Aquellos días en el Dorchester. Lo que sentí cuando te vi allí en Nochebuena. Esos momentos nos pertenecen. Puedo creerlo. Tanto tiempo sin vernos y nada ha cambiado entre nosotros. He intentado dominar mis sentimientos, pero no he podido. No puedo. Te quiero. Pero también quiero a Armand. Y nunca le abandonaré. Lo sé.
Me gustaría que fueras a ver a mi hijo. ¿Crees que Hillary me dejaría verle? No lo sé. Pero inténtalo, ¿quieres? Lo intentaré, pero no será necesario. Te quiero. Yo también te quiero.
los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sans grand élevé, l'étendard sans grand élevé. Silencio! Agradable fin de semana, ¿no? Sí, espero que no hayas tomado demasiado sol. No he perdido mi palidez neoyorquina. Dudo que se giren para mirarme en el Morocco. ¿Me avisarás si recibes otra carta de tu padre? Cada semana. ¿De veras te importa? Por supuesto que me importa. No quiero que le pase nada. Papá sabe cuidar de sí mismo. Philip y yo estuvimos hablando el otro día y nos preguntábamos si irías a Nueva York cuando vuelvas a la escuela. Pensamos que fueras al St. John, es muy bueno. No creo que sea una buena idea. Johnny ha hecho muchos amigos aquí. Yo le llevo a navegar siempre que puedo. Sí, por supuesto. Adiós, papá. Adiós, hija. Cuídate. ¡Hasta pronto! Escucha, Johnny. Sé que quieres mucho a tu padre. Así que cuando termine la guerra y vuelva a casa, podrás vivir con él si lo deseas. No olvides a tu madre. Ella también te quiere. Siempre hablas de ella en tercera persona, como si fueras otra. Bien, querido. Tu madre nunca ha estado segura de quién era. Hablaré contigo más tarde. Está haciendo grandes progresos. Sí, es un hombre afortunado. Ojalá vuelva pronto a casa. Lian, su trabajo en el hospital ha sido muy valioso. Sabe cómo tratar a los heridos y ellos parecen darse cuenta de su amabilidad. Necesito personas como usted. Yo también las necesito. Necesito estar haciendo cuanto puedo. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Una invitada muy especial. Oh, no puedo creerlo. Marisa, qué maravillosa sorpresa. Es tan agradable verla. Es el hijo de Robert. Oh, me alegro tanto por ti. ¿Está bien? Eso creo. Eso espero. Será mejor que ahora os deje solas. Pasa y siéntate. ¿Cómo has podido llegar? Su marido consiguió arreglarlo todo. Cogí un barco hasta el norte de África, luego crucé el Atlántico y atravesé el canal de Panamá. ¿Robert no ha venido contigo? Decidió quedarse y luchar junto a su padre. Lo último que supe de Robert fue que estaba en Aix-en-Provence. ¿Armand estaba con él? No. Robert no sabía si estaba enterada y quiso que se lo dijera personalmente. ¿Decirme qué?
Armand fue fusilado, asesinado por la Gestapo. No. No. He rezado porque no fuera causa de su generosidad hacia mí. Oh, Dios. Dios. ¿Puedo entrar? ¿Cómo te sientes? Culpable. Era un hombre magnífico. Merecía a alguien mejor que yo. Escúchame, Elian. Nadie podría haber sido una esposa más fiel. Fiel. Enamorándome de otro hombre mientras él entregaba su vida. ¿No has sufrido bastante por eso? Permaneciste a su lado mientras todo el mundo, incluido yo, le tildábamos de traidor. Yo debería sentirme culpable. Oh, querida. Armand habría comprendido. Estoy seguro de que se sentiría muy feliz de que hayas encontrado a Nick. Sur del Pacífico. Los hombres están preparados. Bien, vamos. Papá, por favor, quédate ahí. No sé cómo va a tomárselo. John, John, al teléfono. Es tu madre. Hola, mamá. Feliz año nuevo. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Tengo malas noticias, cariño. ¿De papá? ¿Está muerto? No. Bueno, ha desaparecido en acción. ¿Qué significa eso? Que no saben dónde está. Ha desaparecido. ¡Está muerto! Dijo que no le ocurriría nada. ¡Me lo prometió! John, no sabemos nada seguro. Sé que te preocupa. A mí también. ¿Por qué estás preocupada? Nunca te hemos importado, ni él ni yo. John, eso no es verdad. Lo que sucedió entre tu padre y yo no tiene nada que ver contigo. Yo te quiero mucho. Este fin de semana iré a verte para estar contigo. No, no quiero verte nunca más. Johnny. Johnny. Yo no me lo tomaría a pecho. Ha sido un golpe para él. Tenemos que afrontar la realidad. Es probable que Nick haya muerto. Papá, iremos este fin de semana. Si vienes, debes hacerlo sola. Esta vez deberías estar con Johnny. Papá, ni siquiera me conoce. No quiere conocerme. Quizá es hora de que le des una razón para hacerlo. Adiós. ¡Ya se
Yarika. ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¿A dónde diablos vas? ¡Tres! ¿A dónde pertenezco? ¡Uno! Feliz año nuevo. Joseph Armand de Villiers, es maravilloso que pertenezcas a esta familia. ¿Sí? Vamos. Vamos. A la cunita. Eso es. Muy bien. Muy bien. Robert estará muy orgulloso. Tiene la boca de Robert. Entonces, sin duda, la tendrá muy grande. ¿Sabes? No me sorprendería que Robert apareciera de pronto por la puerta. Sí. Hace mucho tiempo que no tengo noticias de él. Debería haberme quedado, Lian. No seas tonta. ¿Tenías un pequeño amigo del que ocuparte? Espero que se parezca a su padre. Nunca podría amar a otro hombre como amo a Robert. Así es como pensaba yo. Ha habido alguien más. Nos enamoramos en las peores circunstancias. Rodeados de guerra, dolor y muerte. Es increíble cómo entre tanto horror pudo surgir algo tan maravilloso. Pero nunca he dejado de amar a Armand. Él lo era todo para mí. Mi protector, mi amante, mi padre. ¿Y el otro hombre? No lo sé. Realmente no lo comprendo. A veces se producen reacciones químicas entre las personas. Y supongo que siempre será un misterio. Eso es lo que nos queda. Lo que siempre nos quedará. Ven aquí. Haces niños preciosos. Los americanos han entrado en París. Lamento que no estuvieras aquí para verlo. También lamento que haya tenido que ocurrir esta terrible guerra para que entendiera lo que tú representabas. Sabes, siempre decías que la experiencia no tiene sentido si no aprendemos de ella. Tenía razón. Es mejor que la gente hable y piense que no que se mate. He olvidado decirte que sigo luchando con la resistencia y cuando todo esto termine, tengo pensado quedarme en Francia como diplomático. Eso significa que tendré que revolver
muchos papeles. Lamento que... no podamos hacerlo juntos. Creo que debes saber que tienes un nieto. Cuando todo haya terminado, les traeré aquí a él y a Marisa. Telefonista, quiero hablar con San Francisco. 25254. ¿Diga? Soy Hilary Markanlian. No imaginó que volvería a oír hablar de mí. Es señal de los locos tiempos que vivimos. Hola, Hilary. ¿Cómo está Johnny? Está bien, estupendamente. Pero no la llamo por Johnny. La llamo por Nick. ¿Qué sabe de Nick? Para empezar, que está vivo. Acaban de notificármelo. Han encontrado a Nick en un campo de prisioneros japonés. Estaba malherido, Lian. Vuelve a casa. Viaja a bordo de un barco hospital. Está previsto que llegue a San Francisco a las 6 de la mañana. Nadie sabe cuál es su estado. Supongo que a usted no le importa, ¿verdad? Y aceptaría como estuviese. Sí. Hilary, no sé qué decirle. No tenía por qué llamarme. Querida, ¿no dicen que los favores se pagan? Estoy segura de que se acuerda de cuando me metió en la ducha en el Queen Mary para despejarme. Puede que me salvara la vida. No sé cómo agradecérselo. Cuide de él mejor de lo que yo lo hice. De acuerdo. Adiós.
trabajando aquí también, Leanne? Me parece que trabaja demasiado. No, he venido a ver si encuentro. ¿Sabes si está muy mal herido? No. Le curaremos. ¿Cómo se llama? Burham, Nick Burham. Si no le ha visto todavía, es que puede caminar. Buena suerte.